inmigrantes en la Argentina, ¿víctimas o culpables? Otra vez el debate, esta vez a partir de los incidentes en el Congreso de la Nación cuando se trató el presupuesto y la detención de 4 extranjeros, 2 venezolanos, un turco y un paraguayo, y el debate que otra vez se instala en la Argentina, Marcelo. Sí. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Efectivamente, bueno, y ahí estamos viendo, tenemos representantes de Bolivia, de Haití, de Paraguay, de Perú, de Colombia, de distintos olas inmigrantes, de Venezuela, de Rusia, España. España, Brasil, China. Los vamos a escuchar, ¿eh? Algunos dicen que son culpables de todos los problemas que tenemos argentinos, ¿no? Y otro dice, no, son víctimas, tanto como muchos sectores de la población argentina. Un tema que se globaliza y que preocupa a partir de esta política anti-inmigrante de Donald Trump en los Estados Unidos y a raíz del problema que hay en Europa ya desde hace más de 10, 15 años con los inmigrantes africanos. Un país, ¿no?, Argentina, que recibió ola de inmigrantes, que todos somos descendientes de inmigrantes, muchos italianos, muchos españoles, pero de todas partes del mundo, bueno, ahora cuestionándose el tema de la inmigración. Y lo vamos a debatir aquí en A Dos Voces esta noche. Así es, bueno, está Sergio Berni, Alfredo Olmedo, Luis Petri, Miriam Bregman, con ellos vamos a ir discutiendo. Y también otro de los temas de hoy en A Dos Voces, es el tema que va a ser la noticia mañana. Pablo Moyano ante la justicia, otro round de la pelea entre Macri y Pablo Moyano. Y vamos a tener mucha, mucha información. Está Julio Conte Gran, que es Procurador General de Buenos Aires. Y también, Sergio, tenemos documentación exclusiva. Sí, así es, Marcelo. Las facturas que la justicia investiga por asociación ilícita y lavado de dinero a Pablo y Hugo Moyano, hoy las mostramos por primera vez acá en A Dos Voces. Y los Moyano, Marcelo, ángeles o demonios, ¿no? Porque si vos hablás con los camioneros, que hoy lograron un aumento del 40%, son objetos de culto los Moyano. Pero por otro lado, aquellos que lo cuestionan dicen que tienen causas judiciales muy pesadas que los pueden complicar. ¿Quién pudiera ser camionero, no? ¿Quién pudiera ser camionero? 40% aumento, el club de los 40. Después vamos a hablar de eso en A Dos Voces. Así es. Y el tema económico, hoy bajó muchísimo el dólar. ¿Terminó la crisis económica? ¿Se ha resuelto el tema del dólar? ¿Se tranquilizó? Bueno, lo vamos a hablar con Claudio Tucovicki en instantes, también en A Dos Voces. Tenemos de todo, sí, Edgar. Y vamos ya con el programa. Dale, vamos ya y vamos precisamente con los inmigrantes, ¿no? Sí, con una barrida de presentación antes. Dale, cómo no. Espero que los 4 extranjeros pues ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Una especie de acting de la xenofobia que lamentablemente garpa electoralmente. No pueden venir a la Argentina a cometer delitos en la calle y romper la plaza de los dos congresos o tirar piedras a la policía. Bueno, y vamos a escuchar precisamente a los inmigrantes, porque todos hablan de ellos, pero nadie los escucha. Sí, pero además todos somos descendientes de inmigrantes. Mira, mi familia hay italianos, españoles, alemanes y rusos. Mira qué mezcla. Muy bien. Y saliste vos así. Italianos. Sí. Pero quinta generación. Sí. Por eso, estamos, somos todos. Mi mujer es italiana, española. Sí. Bueno, y así todo. Era, digamos, Argentina, una de las cuestiones que caracterizó a Argentina a lo largo de su historia, recibir inmigrantes, precisamente. Pero ahora parece que son un problema. Sí, y vamos a escucharlo. ¿Problema o víctimas? Ese es el planteo que estamos haciendo, ¿no? Está Nicanor Ford Laurent, es abogado haitiano. A ver, usted tiene una presencia fuerte, sobre todo en la capital federal, en el conurbano bonaerense. A ver si tenemos el mensaje. Sí, pasen el micrófono, por favor. Ya lo vamos a ir pasando. ¿Qué sienten ustedes en este momento? Lo primero que quiero rectificar es que yo soy abogado argentino haitiano. Sí. Porque yo no, o sea, decir abogado haitiano puede llegar a dejar a entender que yo soy un abogado haitiano, ¿no?, que estudió en Haití. Está bien. Yo hace 20 años que vivo acá, mis estudios los realicé en la UADE. Uh-huh. Y es mi segunda carrera. Yo soy, esta carrera, yo soy psicólogo social. Yo soy políglota. Yo estoy a la cabeza de un movimiento que se llama MUDPIAR, que es Movimiento para la Unión, el Desarrollo, la Protección y la Integración de los Afros en Argentina. Decir que en la Argentina, porque
Hace mucho me doy cuenta, después de 20 años en el país, me doy cuenta que está instalada la idea de que Argentina es un país abierta a todo el mundo. Lo que yo sí sé que está abierta la puerta, pero una vez adentro, no todos recibimos el mismo trato. Uh-huh. Acá vos tenés un país que tiene una discriminación, que practica un racismo, feroz contra inmigrante, especialmente el negro. Yo siempre pongo ese ejemplo. Por analogía, decir que Argentina no es racista, para mí es como decir que Maradona no era futbolista. Es obvio que Maradona era futbolista. Entonces, así como es tan claro que Maradona era futbolista, para mí Argentina es racista. Si sos negro en Argentina, puede ser el intelectual que vos sea, tenés un techo muy bajo. Te van a ver para, discúlpeme, te van a ver para el deporte, para arte, para un oficio. Tu intelectualidad no será reconocida. No, te quería preguntar porque el senador Pichetto, bueno, es una figura importante, dijo que los haitianos y los africanos son utilizados acá para las mafias de la venta de cosas que, digamos, ilegales en la calle. Yo creo que eso no es el problema. O sea, yo creo que debe haber inmigrantes, o sea, que delinquen o que entran, que infligen la ley como lo hay en cualquier otro país. No quiero ser muy egoísta. Lo que pasa es que acá estamos hablando de inmigrante, pero yo estoy haciendo mucho hincapié en el tema de un país racista. Porque estoy seguro que un venezolano blanco no tiene la misma suerte que yo tengo acá. Bien, vamos a preguntarle. Norma, usted es representante de Bolivia, la comunidad boliviana. Boliviana. ¿Y usted coincide con él? ¿Usted piensa que somos los argentinos racistas? Primero que nada, mi nombre es Norma Andía, vengo en representación de la colectividad boliviana Unida 6 de Agosto. No me considero extranjera, esta es mi segunda casa. Creo que coincido con las cosas que dice, pero racistas entre nosotros, porque si hablamos de este país generoso, sin fronteras, la mayoría somos hijos de inmigrantes, empezando de nuestro presidente de la nación, descendiente de italianos. Uh-huh. Yo coincido con lo que dice. ¿Y cómo ves vos el hecho, viste, que ahora se estigmatiza a los bolivianos, a los inmigrantes, si no son culpables, la delincuencia, no quieren trabajar? ¿Cómo ves todo eso? No importa de qué país sea. Yo creo que la persona que delinque tiene que ser castigado por la ley como corresponde. No creo que tengamos nadie coronita acá. Nosotros no podemos defender como inmigrantes lo indefendible. Si ha cometido el error, tiene que ser castigado. Y Argentina está todo... ¿Pero vos todo... te sentís mal cuando generalizan? Obvio, eso no nos pueden meter a la bolsa a todos, porque hay bolivianos que trabajamos en las huertas, en textilería, albañilería, no pueden meternos en una bolsa a todos en el montón, porque hay gente inmigrante buena que viene a trabajar, estudiar, y estamos acá por eso. ¿Le podría pasar, por favor, a Carlos Ábalos, que era el que tenía el micrófono al comienzo y se lo sacamos? Él es de la comunidad paraguaya, de la Federación Paraguaya. ¿Cuál es su impresión? Antes que nada, muy buenas noches y gracias por esta invitación, por permitirnos expresar nuestra opinión acerca de este tema. Pertenezco a la Federación Paraguaya de Residentes acá en la Argentina, la FEPARA. Y vengo en representación de la comunidad paraguaya. Hablaré por todos, ¿no? Creo que somos la comunidad más numerosa hoy acá en la Argentina. Creo que el tereré y el chipá está instalado en toda la costa en el verano. Es muy conocido, somos muy bien. La verdad que Buenos Aires, la Argentina, nos abre las puertas y estamos muy agradecidos por ese tema. Reconocemos que hay personas quizás de nuestra misma nacionalidad que delinquen, obviamente, pero tal como dijo la señora de Bolivia, no solamente por ser paraguayo o por ser de otra nacionalidad que se debe tomar actitudes diferentes, o sea, que sean juzgados por la ley como corresponde, como un ciudadano más, y más todavía que es la ardua labor que tenemos acá de tratar de poner a derecho a nuestra gente, documentarlos. Lo que solamente me pareció un poquito, un poquito, digamos, agresivo, el primero, tomar la iniciativa antes de que haya, digamos, una sentencia de ya salir, digamos,
a ser violentos, porque hay palabras claro, utilizadas. Sí. Claro, no, pero yo te quería preguntar, porque digamos, si todos van a agradecer que está, eso está bárbaro, pero la pregunta es que ahora hay un debate, y medio del debate, y eso es un poco lo que queremos debatir, es que hay como una actitud como despectiva, ojo con los paraguayos, ojo con los bolivianos, ojo con los haitianos, que son los que la ola de delincuencia tiene que ver con ellos, trabajan en negro, eso es lo que quiero. Aparte, yo creo que... A ver, para, vamos a escucharlo. Justamente, o sea, por lo que usted acaba de decir, trabajan en negro, viene a colación de la falta de documentación, de ponerse a derecho, digamos, con las leyes de la Argentina. Acá estaban hablando de, digamos, de endurecer la política migratoria, eso es lo que nos parece mal, porque no corresponde, y menos por uno, dos, o tres, o cuatro, 26 personas. O sea, está bien, fenómeno. Son cosas como que se están tomando en forma apresurada y justamente no porque, digamos, el extranjero tenga la culpa. Un poco como dijo el señor recién, yo no lo siento tan así como racista, pero sí existe como una fobia un poquito hacia los extranjeros. Eso se siente, siente en la colectividad y más todavía en las latinoamericanas. Quizás también, como dice el señor, en la afrodescendiente, ¿no? A ver, para que traten de hablar, ¿está Yan Yu, que es representante china, no? No, nosotros. Ahí está China, que es de Perú, ¿no? Pasale el micrófono, sí, dale. Bueno, buenas noches. Primero que nada, después de escuchar a mis compañeros, a todos mis compatriotas, porque nosotros decimos que tenemos una sola bandera, la del migrante, estoy convencida de que cuando empecemos a sacar la nacionalidad o de qué lugar venimos, vamos a empezar a cambiar esto. Yo creo que los medios de comunicación hoy deben de servir para hermandarnos y no ver todo lo malo que se hace. Las personas que están haciendo cosas malas son seres humanos, son personas que hacen cosas malas, pero no hay que ponerle más nacionalidad. Y es algo que debemos aprender desde este lugar, desde nuestra comunidad migrante, decir que los paraguayos y los bolivianos son malos porque hay dos o tres personas, estamos atrasándonos totalmente. Yo tengo 32 años y vine a la Argentina cuando tenía 10 años. Y si vamos a hablar de discriminación o de rencor y odio, no fue fácil para nosotros crecer en este hermoso país. Tenía 10 años y era una niña y tengo una historia también. Pero de rencores uno no debe vivir. Yo creo que uno debe de saber ser agradecido en esta vida y aprovechar todas las oportunidades que hemos tenido. Cuesta mucho... Permíteme ingresar. Séntate, por favor. Bien. Ahí están. Son de inmigrantes venezolanos, ¿no? Acaban de llegar, así que... Sí, decinos. Sí. Me cuesta mucho entender lo que puede pasar en la cabeza de muchos ciudadanos argentinos cuando entienden y dicen que el peruano viene a vender drogas a este país, el boliviano tiene camionetas porque vende droga. La realidad es que esto lo vengo viviendo desde que tengo 10 años, no empezó recién ahora. No estamos así. Y creo que ahí debería de cambiar desde nuestros pensamientos de nosotros. Sacarnos ya ese pobrecito y pobrecita del migrante al que todo nos está pasando, sino defendernos porque todos tenemos los mismos derechos. Somos seres humanos. Liliana Borisiuk es rusa. ¿Qué es lo que nota usted sobre la Argentina? Vio que recién el amigo... Nicanor decía, no, a los negros se los trata de una manera, a los blancos de otra manera en la Argentina. ¿Usted nota eso? Bueno, buenas noches. Yo represento a la colectividad rusoparlante, estoy junto con mi compañera, que después les voy a dar una también que se exprese, porque estuvimos como muy ansiosos para expresar cuál es nuestro sentimiento hoy. Yo podría decir, nosotros venimos de 20.000 kilómetros, somos diferentes líneas de migrantes y fue una ola muy fuerte los últimos 20 años cuando se desarmó la Unión Soviética y vino varios de rusoparlantes de Ucrania, Rusia y Bielorrus acá. Y yo diría, o sea, yo personalmente podría decir de que, Argentina cuando ve diferente el color de piel, tiene una diferencia, que nosotros venimos de una inmigración de Rusia, nos miran raro, nos miran discriminando en sentido, bueno, como un poco con cuidado para ver qué traen esto, qué se traen, pero después nos aceptan quizás mejor que las personas de color. Uh-huh. O sea, nosotros, yo sentí mucho respeto a todo a lo largo de mi vida acá y en la incorporación
diría, o sea, íntegra, ¿no? Quizás uno siente un poco la discriminación o la diferencia en la misma al tener cruzados los matrimonios. Nosotros nos ven como raros con nuestras costumbres, pero nuestra inmigración ha tenido mucho quizás mejor acogida acá, claro, que puede ser lo mismo hermanos latinoamericanos. Le queríamos preguntar a Carlos Moreno, acababa de llegar, no sé si alguien ahí, a ver si le pueden pasar. Usted es como la última ola migratoria hacia Argentina, ¿no? Y han llegado mucha cantidad por los problemas que tiene el país, Venezuela. Y casualmente la semana pasada en los incidentes hubo dos venezolanos detenidos. Bueno, la migración venezolana en la historia de Venezuela es una migración nueva. ¿Puedes acercar un poquito el micrófono? Sí, ha sido una migración forzada. El venezolano no está acostumbrado a migrar, más bien somos un país como la Argentina que siempre recibió migrantes y ahora nos hemos visto en una situación donde nos obliga a buscar otros horizontes donde se pueda tener una estabilidad, digamos, tanto económica como social. Lo que está buscando el venezolano es no solo poder tener oportunidades para sí mismo, sino poder brindar oportunidades a su familia que está dentro del país. Algo que lamentamos nosotros es que se vean situaciones donde puedan estar venezolanos inmiscuidos en temas de delincuencia. Lo que pasó hace poco, como comentaste, de los dos venezolanos detenidos, es un tema de lo que no queremos hablar sin tener total seguridad de los casos, porque por lo menos a nosotros nos llegaron que son dos personas que no estaban relacionadas, como se dijo públicamente, con el gobierno de Venezuela. Pero es un tema del que no se puede hablar libremente hasta no tener quizás más evidencia para no comprometer también la estabilidad de cada persona y el futuro dentro del país. La inmigración venezolana, lo que tiene también algo que por lo menos acá en Argentina se ha agradecido mucho, es que viene con mucha preparación. Y lo que nosotros llamamos desde Alianza por Venezuela es que se busque hacer una migración responsable, o sea, no ser una carga para el país que nos está recibiendo, sino más bien una ayuda. Es algo que hemos estado trabajando también con la gente de migraciones y con el gobierno en el sentido del Ministerio de Educación, poder distribuir esa formación venezolana, esos profesionales, en las necesidades que tiene el país. O sea, no solamente alocarse en lo que es la ciudad de Buenos Aires, sino también poder distribuir esa fuerza laboral. Pero viste que ahora, o sea, por Argentina recibió muchas olas de inmigrantes muy importantes, fin de 1800, comienzo de 1920, 1930, 1940. En ese momento Argentina crecía. Entonces, lo que eran argentinos estaban bien, lo que venían podían progresar. Ahora Argentina va para abajo, entonces muchos argentinos sienten, che, me vienen a sacar el trabajo, sí. O sea, que es una situación distinta, por eso de repente, en vez de asumir la culpa, uno dice, no, la culpa es del inmigrante, el que roba es el inmigrante, el que me saca el trabajo, el que ocupa el hospital, el que recibe planes sociales en lugar del ciudadano. Ahí es un tema que a veces nos cuesta un poco hablar, pero yo creo que voy a tratar de ponerme un poco en la postura de los mismos argentinos, donde encuentran en el venezolano personas para hacer cualquier tipo de trabajo. Y la verdad, a veces es hasta lamentable porque se está desperdiciando capacidades donde tienes a un ingeniero trabajando en un kiosco. Entonces, o sea, quizás si ese es el tipo de trabajo que estamos quitando, la verdad es que no queremos más bien ser una ayuda para las necesidades básicas que tienen. Argentina, por ejemplo, tiene necesidades en nivel de profesiones de ingenieros bastante grandes porque los mismos ingenieros argentinos terminan sus estudios y se van al exterior. Entonces esas oportunidades son las que queremos cubrir con profesionales, pero que no solo estén alocados en la ciudad de Buenos Aires. Viste que, por ejemplo, en Cañuelas hubo médicos truchos que eran venezolanos, ¿no? Digamos, esto se hizo público y... Claro, y eso es en parte también a lo que hacemos llamado con lo que es la migración responsable, cosa de que la gente pueda trabajar legalmente metiendo lo que son los papeles, o sea, convalidando el título, teniendo un permiso para trabajar y evitar esto de venezolanos que vienen como médicos, que no quieren ejercer de forma ilegal, sino que puedan tener y cumplir con las necesidades también de lo que pide acá la nación. Jazmín Malagón es representante de la red de migrantes y refugiados en la Argentina. Jazmín, quisiera conocer tu opinión. Bueno, buenas noches. Yo soy colombiana,
nosotros tenemos una oleada migratoria particular porque el contexto de violencia que vive mi país nos empuja a viajar por el mundo a buscar nuevos horizontes. Particularmente quiero decir hoy que considero que la detención de los cuatro compañeros que de la marcha pasada, el miércoles pasado, me parece que es una cortina de humo para tapar el presupuesto del año 2019, me parece que es una cortina de humo también para tapar el exceso de fuerza, del uso de la fuerza que se vivió en esa marcha, porque hasta el momento no hay ningún caso judicializado ni ningún tipo de dictamen desde la misma justicia para decir que estos migrantes son delincuentes. Las disposiciones legales de Argentina también son muy rigurosas con la ley 25781 y hasta con el mismo DNU 70-2017 que hacen que primero tiene que haber un juicio antes de decir que hay una expulsión. Eso inicialmente. También en cuanto a si la Argentina es xenofóbica o no, yo considero, y muchas personas de mi organización, consideramos que en este momento se está viviendo un retroceso fuertísimo en derechos humanos hacia la comunidad migrante. Que cada día se están poniendo más trabas para la regularización, buscando asimismo que seamos irregulares y asimismo perseguirnos. Entonces, bien, sí me parece que mucho más allá de la discusión de si es bueno o es malo, es también ver cuáles son los derechos humanos del ser humano y cuáles son las condiciones también por las que bien se está en el país. Bien. A ver, acá está Yergina Morte, sos de Brasil vos, ¿no? Sergina Boa Morte. Ah, bueno, bien. No se asuste que no mato a nadie. No. Sí, soy presidente de la Asociación Nocturna de Bahiana y casualmente ahora, dentro de poco, el sábado 10, hacemos un evento afro para la comunidad. Se llama Buenos Aires Celebra la Comunidad Afro. Tiene razón lo que dice Nicanor. Yo estoy acá desde 1971. Me imagino lo difícil que habrá sido estar en la universidad y recibir ese tu título. A respecto de los delincuentes, cualquier persona que delinque tiene que merecer su castigo, pero tiene que ser comprobado. Argentina está digitalizada. ¿Hay preconcepto en el caso de los inmigrantes para vos? Sí, infelizmente sí. Y más se escucha en la escuela, porque en la escuela los niños repiten todo lo que se escuchan en sus casas. Entonces los niños se acostumbran a decir que bolita, que paraguayo, que brasilero, que negro. Entonces, desde la escuela es necesario también tener mejor información. Y si delincuen, bueno, sí, hay que comprobar con toda la digitalización que hay todos los celulares que pueden sacar fotos. Entonces, cuando sucede un hecho, eso tiene que ser comprobado Ahora vamos a volver, ¿eh? Ahora vamos a ir acá al debate. Está Sergio Berni, Alfredo Olmedo, Miriam Bregman y Luis Petri. Petri, ¿cuál es la política de Cambiemos para los inmigrantes? Bueno, nosotros dictamos un decreto que es el decreto 70 que modifica la ley migratoria porque entendíamos que era necesario establecer un procedimiento de cancelación y expulsión de aquellas personas que estuviesen en infracción a la ley migratoria, teniendo en cuenta lo que ocurría en la República Argentina. Pensemos que en el año 2015 se dictaron por la Dirección Nacional de Migraciones 1.500 expulsiones. Estamos hablando no de inmigrantes que vienen a trabajar o vienen a estudiar al país o vienen a realizar su plan de vida, sino de inmigrantes que en muchos de los casos vienen a cometer delitos y por ello la Dirección de Migraciones decreta la cancelación de la residencia. Se decretaron 1.500 en el 2015. ¿Saben cuántas se efectivizaron? ¿Realmente se expulsaron? 4. Desde el 2006 hasta el 2015 expulsamos a 71 personas en la República Argentina. Pensemos qué ocurre en los países de la región. Por ejemplo, Chile está expulsando un promedio de 2.237 personas por año y aspiran a expulsar 2.000. Esa es la meta que se han establecido, teniendo en cuenta las irregularidades migratorias. Cuando uno ve las estadísticas de cualquier país limítrofe, da cuenta que las expulsiones son infinitamente mayores a las que ocurren en la República Argentina. Y aquí no estamos hablando de todos los inmigrantes, digo, porque no hay que hacer generalizaciones. Estamos hablando de los inmigrantes que están en conflicto con la ley penal, en donde nosotros creemos que primero hay que evitar que ingresen a la República Argentina si tienen condenas penales, si, por ejemplo, tienen antecedentes penales. Y una vez que ingresan,
si cometen hechos delictivos y esos hechos delictivos son graves, deben cumplir la totalidad de la condena, claro, como lo hace cualquier argentino, y eventualmente tienen que ser expulsados una vez que se cumple la totalidad de la condena. Primero yo le quiero agradecer a todas las comunidades que llegaron a nuestra Argentina a trabajar y a hacerla grande. Si no llegan del Paraguay y de Bolivia a levantar las cosechas, los argentinos no la levantan. Así que, primero, mi agradecimiento. Ahora también voy a ser claro. Usted sabe que yo, con proyectos de ley presentados. ¿Se acuerda cuando yo pedí el muro? Que muchos se me burlaron. Bueno, yo pedí no un muro de pared, sino un muro tecnológico de control, de orden de la frontera. Usted va hoy a la mayoría de la frontera, es más fácil pasar y más barato sin documento que con documento. Usted llega a la frontera y dice, por allá es el paso, no, por acá es más barato, pasa sin documento y no hay una decisión del gobierno de ordenar la frontera. Entonces, llega, como usted llega a otro país, documento, ¿a qué viene? Vengo a trabajar. ¿A dónde? ¿En el campo de Olmedo? Sí, perfecto. Tiene tantos días para presentarse que Olmedo presente en el registro que usted está trabajando en el campo. Aprieta un botón. Usted tiene un prontuario en su país, quédese en su país. No lo deje pasar. Pero acá no se controla nada. Otra. La gran problemática de la zona de frontera es los políticos corruptos. Y le paso a explicar cómo. Toman gente que vive en otro país, le dan el documento argentino para que los vengan a votar el día de las elecciones, anotan los hijos en la Argentina, viven en el otro país, cobran el salario universal, cobran un plan, cobran, todo es corrupción política. Ese político tiene que estar preso, porque curiosamente viven todos en una misma casa. Usted le pide el documento y hay 2.000 personas que viven en el mismo domicilio. Usted va al domicilio y es un sitio baldío. Esa es la corrupción política de la Argentina. No tiene nada que ver con el inmigrante que viene a trabajar. Sí. Miriam, ustedes de la izquierda, ¿qué posición tienen en cuanto, si bien la izquierda es amplia en la Argentina, pero qué posición tienen en cuanto al inmigrante y al control de los inmigrantes? Mira, primero creo que hay que decir algo que es una perversidad asociar migración a delito. Ya ahí hay una primera perversidad que se discuta, inmigración asociada a delito. Pienso exactamente lo opuesto de cómo se expresaba el diputado Petri. Eso es lo primero que hay que... No, no lo asocié. Yo dije que un porcentaje menor de los extranjeros cometen delito. La mayoría no, tan viene menor, a radicarse tan menor, al país a trabajar y estudiar. Mira, tan menor que es insignificante. El 6%. Un 6%, sí, o sea, claro, que es insignificante. No tiene, podríamos decir, los migrantes, los rubios como yo, cualquier cosa podríamos poner como parámetro porque es insignificante, no tiene nada que ver. Entonces, primero es una política mundial, como bien señalabas al comienzo. Trump la está promocionando muchísimo. Y cada vez que hay una crisis económica, esto se potencia y se empieza a buscar un chivo expiatorio en otros sectores sociales, los más desprotegidos, los más vulnerables, para cargarle las culpas. Creo que la situación que se está viviendo es grave, porque estas campañas, que a veces aparecen como show, ¿no? Porque tiene mucho de show mediático, esto los vamos a expulsar, expulsé a tantos, dice Petri, expulsamos. Bueno, primero que está por fuera la ley, segundo que el decreto que él nombró está siendo cuestionado en la justicia. Entonces se dicen un montón de cosas que son parte de un show y un discurso derechista, pero que no tienen mucha consistencia. Después que en la Argentina hay aproximadamente un tercio de la población trabajando en condiciones de precariedad, no registrado o en negro, como se dice habitualmente, una frase que algún día deberíamos pensar por qué se la llama así. Entre ese tercio de la población hay muchísimos migrantes, muchísimos inmigrantes. ¿Por qué? Porque realizan los peores trabajos, recién lo mencionaban, las huertas, generalmente la comunidad boliviana. ¿Quién construye las casas, los puentes de este país? Comunidad peruana, comunidad paraguaya, los trabajadores senegaleses que están siendo perseguidos de una manera terrible en la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, terrible como persigue el gobierno de la ciudad a los trabajadores, a nuestros hermanos senegaleses que están todo el día bajo el sol, bajo la lluvia trabajando. Entonces, esa es la realidad. Y por el otro lado, se hace un discurso de buscar chivo expiatorio. Miren, les pongo una encuesta que es bastante fácil hacerlo, la pueden hacer en el programa cuando quieran. El 75% de la población de este país
rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario y la política con el Fondo Monetario. Entonces preguntemos si en este país ven como enemigos, como se los quieren presentar, a los trabajadores inmigrantes, o el enemigo está en Christine Lagarde, en la oficina que le dieron al Fondo Monetario en el Banco Central. Discutamos eso, sí, porque está mal la discusión, no podés relacionar. Yo de Olmedo lo entiendo porque va a ser y hace esto en todos los programas, pero discutamos en serio. Discutamos en serio. Bernie, el... La verdad que en cierta parte le doy, tiene razón la doctora Berman, esto es una, la discusión mediática tipo show que hoy se ha armado en la Argentina tiene que ver, como lo ha dicho una compañera, tiene que ver con cortinas de humo para no estar tratando los temas fundamentales de la Argentina, que es la ley de presupuesto, esta política de ajuste, un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional que no solamente viene a traer más pobreza a nosotros, sino también a todos los compatriotas que están en la tribuna. Eso por un lado. Por otro lado, el preámbulo de nuestra Constitución es muy claro. Dice garantizar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así es la política migratoria de la Argentina. Ahora bien, cada ciudadano que entra al país tiene sus derechos, porque así lo dice la Constitución, y tiene sus obligaciones. Ciudadano extranjero que no cumple con sus obligaciones, es potestad del Estado Nacional expulsarlo. En eso coincido. O sea, coincido con lo que simple y llanamente. Como mucho, y yo estoy seguro que la gran mayoría de los de las comunidades extranjeras están totalmente de acuerdo conmigo. Ciudadano extranjero que viene a la Argentina y no cumple con sus obligaciones, se tiene que ir, porque los únicos perjudicados son las comunidades. Bernie, entonces coincide con Olmedo. Yo lo que le digo es... Pero, Bernie, una cosa, perdón, porque usted también se le había agarrado con los colombianos en el 2014 y hablaba... No, porque por eso se tiene que probar. El otro día, en la marcha, hubo detenciones absolutamente al voleo. Me habrá escuchado decir que los cuatro detenidos extranjeros es una cortina de humo. Bueno, y los colombianos que usted estigmatizaba, eso estaba probado. Están todos presos. No, porque modificaron las leyes. Esos discursos terminan en cambios legislativos que terminan en persecuciones. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. La banda de la Centralera, la banda de todos los que vinieron a delinquir con complicidad de organizaciones argentinas. La mayoría de los países de la región tiene leyes incluso más restrictivas que la República Argentina. Con solo mirar la ley migratoria paraguaya, uno da cuenta que en Paraguay una persona con discapacidad que no pueda realizar un oficio no puede ingresar. Una persona, por ejemplo, que tenga padecimientos que consume terrible, no, ¿cómo ingresar? Lo vamos a poner como parámetro. Bueno, pero estoy hablando de Paraguay, por eso lo estoy citando como ejemplo. Digo, toda persona que no califique para trabajar no puede ingresar al Paraguay según su ley migratoria. Bolivia, por ejemplo, con una sola resolución administrativa te expulsa del país. No es necesario un doble conforme administrativo, un doble conforme judicial. Nosotros esas garantías las establecemos. Pero ¿cuál era el problema? ¿Sabes cuánto tardaban los procesos de expulsión en la República Argentina? Llegaban hasta tardar hasta 7 años. 7 años, 400 días hábiles de recursos administrativos, de recursos judiciales, y no podíamos expulsar, no a los que vienen a trabajar y a realizar su plan de vida, a los que cometen delitos, a los que cometen delitos graves. Están mal lo que están haciendo. A España acaba asocian migración a delito. Acá, ¿sabes lo que pasa? Eso es lo que ustedes quieren instalar. Perdón, déjame terminar. Ustedes acá no. De lo que se trata es de combatir la inseguridad. A cuatro personas, argentinos o la cometan extranjeros. Acá lo que se tiene que terminar es con la impunidad, independientemente de la nacionalidad. Te hago una pregunta. ¿Leíste la nota que sacó el diario Clarín por el turco detenido? ¿La leyeron? Decían, sí, a Miriam Bregman, Axel Kicillof y a Chávez. Y eso ya lo convirtió en un terrorista internacional. Por favor. Todo esto empezó el día miércoles. Vamos a ser muy claros qué pasó el día miércoles. El día miércoles se votaba el presupuesto. ¿Sabe cómo yo voté? En contra. Yo no contraté a nadie que vaya a tirar piedra para votar en contra. Yo tampoco, y me reprimieron. Yo fui a trabajar. El gobierno, me imagino que tiene la inteligencia suficiente, que sabía quiénes estaban contratando los colectivos, quiénes subían arriba los colectivos y con qué armas iban al Congreso. Y está filmado aparte. Están todos los que tiraban piedra y rompían el Congreso, están filmados. ¿Lo podría haber evitado el gobierno? Sí. Podría haber ido a X barrio que subían en el colectivo. Pare. ¿Usted a dónde va? ¿Con qué? ¿Por qué va con arma? No. Averiguación de antecedentes. Adentro.
no le permita que vaya a romper la plaza de los congresos que a todos nos... Entonces, esto es para el público, esto es para la tele. Querían romper el Congreso uno, los otros querían aprobar. No, no, basta ya, basta. Basta de la complicidad entre uno y el otro. El gobierno permitió que lleguen y hubo partidos que contrataron quienes vayan a romper. Y el tema de los inmigrantes formó parte de eso. Y quizás en el medio de eso contrataron a estos inmigrantes o el inmigrante le gustó la idea y le fue a tirar piedra, pero no tiene nada que ver con todos los que están ahí, que son los que trabajan en la Argentina. Y son barbaridades, no tiene absolutamente nada. Lo que pasa es que ustedes gastan el dinero en tirarle piedra al Congreso. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? Además, si hay algo que es gratis son las piedras. Bernie, está diciendo armas, ¿sabe que está diciendo una barbaridad que estigmatiza? No pudieron demostrar nada, tuvieron que liberar a las cuatro personas porque, igual que el resto, fueron detenidas como detiene la policía. Pero tendrían que haber estado presos hasta el día de hoy reparando la plaza. Porque es fácil con el esfuerzo del país recuperar la plaza que ustedes rompen. Bernie, usted que estuvo en el área de seguridad, ¿cuánto ha influido el narcotráfico para usar como víctimas a los inmigrantes acá en la Argentina? Muchísimo. Muchísimo, porque nosotros convivimos en una frontera con dos países, Bolivia, que es productor de cocaína, y Paraguay, que es productor de marihuana, y a partir de allí se utiliza como mulas para ingresar a la Argentina, tanto para la vía de consumo como para la vía de tránsito. ¿Y qué hay que hacer con esos inmigrantes? No con el narco, sino con a los que utilizan los narcos. Primero cumplir la condena y después no dejarlo entrar nunca más. Claramente. Mira, Edgardo, es una, un dato, por ejemplo, claro. 6%, el 6% de la población penitenciaria total del país son extranjeros. Ahora, cuando vos vas al sistema penitenciario federal y analizás las causas que tienen que ver con tráfico de estupefacientes y que involucran a extranjeros, esa cifra trepa a más del 25%. No, digo, más del 25%, estamos hablando del 45% sí. Bueno, en la zona norte. Actualmente es pero más aparte, yo le quiero aportar... No, quiere decir que son delitos transnacionales que atraviesan las fronteras, como hay argentinos detenidos en otros países. Delitos de estupefacientes es infinitamente mayor. Me disculpo, la frontera... Ahí hay Nicanor, a ver, quería decir algo, sí. Yo quiero decir que acá está... Como todo es mezclado. Ser xenófobo, discriminador y ser racista no es lo mismo. Son tres conceptos relacionados entre sí, pero no es lo mismo. Pero no importa, la definición lo voy a dejar para en otro momento. Yo lo que pienso es que la Argentina es un país tremendamente racista. Yo acá se instala la idea de que en Argentina no hay negros, de que no hubo negros. En la Argentina hubo negros desde antes de la Revolución de Mayo. En la Argentina, si sos negro, vos tenés un techo muy bajo, como ya dije. Yo tengo una idea, miren, yo tengo una idea. Hay que traer una oleada de negros a este país. Yo creo que la Argentina que viene va a ser diferente. Si queremos ser inclusiva de verdad, tenemos que tener un país donde no importa tu color de piel, donde no importa tu cultura, tu estatura, no importa tu idioma. Si venís a la Argentina, tienes tu chance de estudiar, pero también después con el estudio, ser alguien. Porque el señor Berni dijo algo de la Constitución. Lo sé muy bien, soy abogado. El preámbulo argentino, fantástico. Uno de las mejores, yo creo que es el único país en el mundo, de los 225 estados que debe haber en el mundo, que hace ese llamado a todos los pueblos, el hombre del mundo que quiera habitar en el suelo argentino. Sin embargo, fíjense ustedes la trampa. El artículo 25 de la misma Constitución dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Objeción, objeción. ¿Que la inmigración europea es mejor que la africana o la asiática? Entonces, este país, desde la misma formación del Estado, parte con un concepto de discriminatorio. Eso tiene que ver también con los momentos, ¿no?, en el cual se redactó la Constitución. Fue reformada la Constitución, pacto, 94, Alfonsín, sí. Alfonsín y Menem, fue reformada la Constitución 94, y esto se quedó. O bien. Sea, vos estás diciendo, claramente estableces una diferencia entre una persona que viene de Europa, de Italia, de Rusia, y un sujeto que viene, un individuo que viene de Haití. Que ya no vienen, ¿no?, de Europa, eso es lo que es cierto, ¿no? El problema de la frontera, mire, del artículo 25 que quiero aclarar acá. No, una cuestión del artículo 25, que en la reforma del 94 no incluyó los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución y sí se reformó a partir del artículo 35 en adelante. Por eso no se modificó, pero sí se incluyeron con jerarquía constitucional los tratados internacionales que garantizan un piso. No, porque, mira, ¿sabés qué pasa? Miriam, Benetton tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina. Contrata a Patricia Bullrich y la Gendarmería para que le protejan su
su territorio. ¿A quién se discrimina? ¿Se discrimina a los que se apropian de todas las tierras del sur o a las comunidades originarias que son las verdaderas dueñas de esas tierras y se las rechazan? No, viven haciendo campañas. Recordá que hace 2 años Patricia Bullrich se floreaba con el informe contra la RAM y el enemigo eran las comunidades originarias. Ahora el enemigo son los migrantes. No puede ser que tengan un discurso racista por año. La verdad es que... Entonces me tiras cifras y el 6% no quiere decir nada. No quiere decir nada. Estamos hablando de personas que ponían bombas molotov, de personas que ponían en riesgo la vida. No, y quedarse con 1 millón de hectáreas de tierras fiscales como se queda Lewis, que es legal. De esas. Lo de Lewis que se queda con tierras fiscales es legal, pero vos no lo tratás de delincuente. A ver, porque es empresario, no lo tratás de delincuente. En la Argentina vivimos en un estado de derecho. ¿Y lo de Lewis es estado de derecho, al amigo presidente? Para todos, cualquiera sea la nacionalidad. Ustedes se lo aplican solamente al pueblo pobre. Esto es lo que ustedes no se acostumbran. Digo, que pareciera que tienen permitido manifestarse violentamente y no lo pueden hacer. A ver, pueden manifestarse y nosotros lo permitimos, pero no pueden manifestarse violentamente cometiendo delitos. No hay impunidad para nadie en la Argentina y no debería haberla. No. El problema de la frontera, que yo lo vivo día a día, la frontera no está desordenada. Está ordenada por el narcotráfico, a la perfección. Pasa lo que quieren que pase. Por eso a mí me ocupa y me preocupa muchísimo que el presidente de la nación, bueno, yo lo voy a hacer como próximo presidente, no tenga ninguna duda. Hay que ir, sentarse con el presidente de Paraguay, con el presidente de Bolivia, con los distintos presidentes del Mercosur. ¿Qué se va a hacer con la droga? Porque no es un tema menor. Ahora, pero acá Olmedo, se agarra Olmedo, la droga, perdón, y con esto termino. Digo, perdón, no, le quería decir se agarra reflexión. La droga y en vez de prenderla fuego donde la agarran, curiosamente la trasladan a algún lugar y desaparece o vuelve a circular. Si no paramos eso, hay problema de trata, hay problema de droga, hay problema de lo que usted busque en la frontera, pero no hay una decisión firme del gobierno de tocarlo al tema. ¿Cómo que no se han incrementado las incautaciones de droga un 200%? Pero no las queman, cuando van a quemar, queman yeso. ¿Qué hizo Patricia Queman yeso. Bueno, presentá la denuncia. Pero si está en todos los diarios que quemaron el yeso. O queman yeso, se la comen las ratas, la marihuana. A ver, claro, andan volando la marihuana, la rata ahora. No, por favor. Olmedo, pero a ver, el problema ese de las fronteras no es de ahora, no es de estos 2 años, es de unos cuantos años para atrás. Hay que tomar la decisión. No, o se está porque, de un lado o se está le digo del otro. Porque acá está Berni que manejó... Ustedes también lo sufrieron ese tema de la frontera. Sí, por supuesto, y hemos trabajado a tal punto que... Mire, yo me acuerdo cuando asumí, había un juez federal que era el paladín de la lucha contra la droga, el juez Reynoso, y mire si habremos trabajado que en nuestra... hoy está preso el juez Reynoso. A partir de allí se empezó a ordenar muchísimo lo que dice el diputado Olmedo, el manejo del narcotráfico en la frontera. Hoy hay que ir a Agua Blanca. Según Olmedo sigue el problema. Yo le invito al diputado a que vaya a Aguas Blancas. ¿O no, Olmedo? ¿Me equivoco? No hay bandera en Aguas Blancas. ¿Usted sabía? Usted entra a la República Argentina y no hay bandera. El que llega dice, ¿a dónde llego? Es una vergüenza. Una vergüenza. Escuchó bien, lo que ¿no? Soy. No hay bandera, pero no hay bandera. Decir, no en este gobierno, diputado, en el anterior también, ¿no? Y le no quiero estaba decir la al bandera. Diputado no tiene el cable, el mástil. Que lo que ha aumentado, es verdad que ha aumentado lo decomiso, porque las estadísticas mundiales son muy claras. Se incauta entre el 3 y el 5% de la droga que circula. Se ha duplicado el decomiso porque circula el doble de droga. Es una cuestión matemática, pura y exclusivamente. No, pero también se incrementaron las detenciones. ¿Es mucho más complejo con la RAN? Sí, por supuesto. El problema del sur es, no solamente con la RAN, sino con el problema con las comunidades originarias es muy complejo. Un problema que... ¿Qué es la RAM? Por eso, no solamente con la RAM, sino con... La RAM es una agrupación ni siquiera que es originaria de la Argentina. Por favor, eso es lo que dice Patricia Bullrich. No, es chilena. Ah, no está, bueno, es lo mismo que dice Patricia Bullrich. No tiene nada que ver. La verdad que no vamos a discutir el origen de la RAM. Sí, es lo mismo que dice Patricia Bullrich. No vamos a discutir el origen de la RAM. Para justificar la desaparición de Santiago Maldonado y no está desaparecido.
Lo que le voy a decir es que el problema si la gendarmería hubiera actuado como tendría que haber actuado, de alguien encapuchado, tirarle un tiro al aire, un tiro a los pies, no estaría vivo Maldonado. Usted viene a hacer no su actuó, show. A ver, vamos a escucharlo a Bernie y después a Miriam. Escuche, lo que pasa es que ustedes defienden a los delincuentes. El tema de las comunidades ancestrales en el sur es muy complicado, viene de una historia muy complicada y se necesita de una voluntad política muy fuerte, pero por sobre todas las cosas de una pericia importante para destrabar un conflicto, que lejos de estar solucionándose se está agravando. Yo creo que Maldonado fue el fruto de la inoperancia de un gobierno que no supo destrabar un conflicto que debería haberse destrabado por otros carriles, menos por el carril que fue, que terminó como víctima abandonado y como víctima Nahuel. Ahora, Bernie, en el Buzón. Digamos, le digo porque el gobierno dice, nosotros estamos haciendo una lucha contra la droga que no hacía el anterior gobierno, y usted era uno responsable de esa lucha. Estamos Perdón, yo le hago una pregunta. Es verdad que se aumentó el control. Eso no, sí es verdad. Sí, claro. Pero mientras no quemen la droga donde la encuentren, el negocio es el doble. Señor Bonelli, mientras no la quemen, el negocio es el doble. Nómbreme qué hizo este gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. Nómbreme. ¿Cómo? Dígame cuáles fueron las acciones que ha hecho este gobierno en materia de lucha contra el gobierno. Me equivoco, no sé. Que han habido, el la cantidad de tensiones que han habido son indiscutibles. Acabo digo, ha habido una acción concreta. Acabo de explicarte. Ha habido una acción concreta. Mira, yo te digo, desde el Congreso ni siquiera se legisló sobre precursores químicos, porque hubo una orden del Ejecutivo, vos lo recordás bien, porque fue Aníbal Fernández el que dio esa orden, que dijo que no debía modificarse la ley de estupefacientes en el capítulo de precursores químicos, porque era justamente juzgar hechos anteriores preparatorios al delito. Este gobierno tomó la decisión no solamente de sancionar la ley de precursores químicos, sino también la entrega vigilada que ha permitido muchos de los decomisos está que hoy se están dando, porque la gente ha descubierto, el arrepentido, eso, sí. Todas esas figuras están dando resultados en operativos y en investigaciones que se están llevando a cabo. El ya no se descubre droga aleatoriamente y por suerte, sino producto de investigaciones que lleva a cabo el gobierno. Hay un plan de Argentina sin narcotráfico que se está efectuando y que nadie discute. Disculpa un minuto, que queríamos ir a tribuna. Ahí el señor, sí, ¿de dónde sos vos? Yo soy de un estudio jurídico de la colectividad boliviana y justamente quería aclarar que en realidad los argumentos son falaces que usan a la colectividad, a las colectividades migrantes para justificar leyes más duras. Uh-huh. En primer lugar, el decreto 70 del 2017 fue declarado inconstitucional por la Sala 5 de la Cámara Federal de Contencioso Administrativo, con argumentos, porque los argumentos que usó el Estado Nacional eran falaces. Nunca ha subido el porcentaje de migrantes que han sido o que son detenidos y que son son una incidencia ínfima. Vamos a tratar de que hablen todos. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Rusia, soy estudiante de Historia y me gustaría hacer referencia a algo que me preocupa un poco que no se haya hecho referencia en todo este tiempo, que es un poco la educación, ¿no? Y la comprensión, porque acá preguntaban si nos hemos topado alguna vez con la discriminación. Yo creo que me he topado mucho más que con la discriminación, porque creo que la discriminación, la palabra hoy tiene esa connotación negativa, ¿no? Siempre, y me parece que me he topado con la no comprensión o con el desconocimiento, ¿no? De repente yo entiendo que la Argentina y sobre todo Buenos Aires, ¿no?, es un lugar formado por un crisol cultural, y me he topado con que la gente me pregunta si en todo el territorio de Rusia hace frío o si todos tomamos vodka, cuando en realidad quizás tomamos mucho más té que vodka. Y digo, todas estas cosas me parece que estaría bueno romper desde la educación con todo esto, ¿no?, y con comprender que en realidad tenemos muchas similitudes culturales y me parece que... Sí, la integración, ¿no? La integración. Sí, me parece que es la derivación de prejuicios, sobre todo, y... A ver, que Jazmín, sí. ¿No? Quería hablar, sí. Sí, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que aquí el problema no es el migrante en general, sino el migrante pobre. También como el problema son las comunidades originarias porque son pobres. Porque también pobres. Absolutamente todas las personas que viven en las villas y en el conurbano. Aquí lo que hay es un proyecto de país excluyente y que nos saca a todos nosotros como chivos expiatorios para justificar otro tipo de procesos económicos. Acá, a ver, le pasamos el micrófono. Así trate de hablar la comunidad todo. Venezolana, ¿no? Sí, la comunidad venezolana. Fíjense, yo quiero comenzar dándole un mensaje a todos los representantes de las colectividades.
Nosotros nos debemos a nuestras colectividades y no podemos permitir que nos jalen a un debate político a favor o en contra de un gobierno. O sea, por algo, cada uno de estos países se encuentra hoy en Argentina. Y estoy seguro que todos ustedes, muchos habrán llegado con este gobierno o muchos con el gobierno anterior, pero acá estamos. Y yo considero que, por ejemplo, el ejemplo que daba el compañero diputado de que quemaban el yeso, dando el caso de que sea verdad, quizás hace 4 años o hace 6 años también lo quemaban. Entonces, ese debate para el tema que estamos tratando de los inmigrantes, creo que en este momento es estéril, porque en el momento de la votación quienes puedan votar, votarán de la manera que es y no tratar de jalarnos hacia qué es bueno o qué es malo en cuanto a la realidad política actual. Lo que yo creo que tenemos que resaltar es que cada uno de los que estamos acá venimos a trabajar. Buenas noches. Yo represento a la radio Sin Fronteras de Soldati. Bien. Bueno, como decía la mayoría de mis compañeros que están acá y compatriotas que están acá, yo vine muy chico acá y también sufrí la discriminación por distintas razones, ¿no? El señor hablaba de la migración y hoy quiero hacer referencia a eso. No sé si tienen una base de datos que compatriotas nuestros están retornando a Bolivia y no solo eso. Compatriotas suyos están yendo a trabajar cruzando aguas blancas a trabajar por 100 bolivianos, el equivalente a 500 pesos el jornal. Y son cada vez más. Y quisiera que ustedes vayan... De la crisis argentina. Exactamente. Quisiera que ustedes vayan y les pregunten cómo les trata el Estado boliviano a sus compatriotas. Si sufren la discriminación que sufrimos nosotros, por ser blancos, negros, por tener ojotas, abarcas, nada. Está bien. Por ser campesinos, nada. Ahora, todo este debate que nos citaron a nosotros, para mí no es más que un show que arma el oficialismo para tratar de cubrir todos los errores que está cometiendo y las cosas que quiere ocultar. Siempre que va a haber siempre que hay un problema o un anuncio bastante fuerte, siempre salta con un show. O Cristina, o tal cosa. Y ahora, el alma de este problema y que estemos nosotros acá presentes, como decía la compañera, no es más que el presupuesto 2019. No es más que eso. Ahora, si no era el presupuesto 2019... O sea, vos pensás que está todo bien con los inmigrantes, todo, no No, no, no se trata de que estemos bien o mal, porque acá no importa si somos buenos o malos. Acá importa buscar algo tan delicado para tratar de cubrir algo bastante fuerte. A ver, vamos a escuchar, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, soy de Perú. Y la verdad, siempre sucede lo mismo. Cuando sube el dólar, porque como dices, es una cortina de humo. Esto es simplemente porque nosotros no tenemos costo político. Bien. Es eso. Bueno, gracias. Sí, gracias a todos. Gracias y le agradecemos también a ustedes. A ustedes sí. Yo para terminar quiero decirle al doctor Ford, creo que es el apellido, no creo que la Argentina sea un país racista y por el contrario, la Argentina tiene una historia y una tradición de la comunidad afroafricana. Para que tenga una idea, señor Doctor Ford, para que tenga una idea, el soldado heroico de nuestra independencia es el hijo de una angoleña, el soldado Cabral. Así que, por favor, tenga un poquito de respeto. Si viene a nuestro país, tenga un poquito de respeto también hacia nosotros. Entonces, le voy a decir una cosa. Si Argentina el batallón no número 8. Si Argentina no es racista, Maradona no era futbolista. Si Argentina no es racista por analogía, Maradona no era futbolista. Usted lo está negando. Es lo que se enseña en la escuela. Bien. Es lo que se enseña en la escuela. Que la Argentina es inclusiva, pero falaz totalmente. Le agradecemos a todos. Obviamente, un debate muy, muy caliente, ¿no? Que tiene muchas aristas. Obviamente. Hoy lo iniciamos acá y se está replicando. Algo le pido yo a los argentinos que le copien a todos los hermanos. Ellos han probado trabajando, ¿no? Me encantaría que los argentinos le copien a los bolivianos, a los paraguayos que vienen y le ponen el hombro al país. Contágiense un poquito. Marcelo, una cosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Una sola cosa. Que no lo copien a usted. La Argentina por historia ha sido y va a ser un país abierto a la inmigración y por eso es que, por ejemplo, olas de inmigrantes actualmente venezolanos están viniendo al país. Es la primera tanda de oleada de inmigrantes venezolanos superando a los paraguayos.
Ahora, abierto a la inmigración sí, pero de puertas cerradas a la delincuencia. Esto bien. Me parece... A ver, Miriam, no, creo que no vos, es sí. Momento para frases hechas. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. ¡Ganó Bolsonaro! No, por favor. ¡Ganó Bolsonaro! ¡Vamos, Bolsonaro! Me parece que es importante que lo veamos, que es importante que escuchemos cuando ellos dicen que se sienten discriminados, que los discriminan. Creo que hay que escuchar lo que es una realidad. Con Nicolás del Caño presentamos un proyecto para que puedan votar, porque una cosa, por eso quería agregar eso nada más, que no tienen derechos políticos, no tienen plenos derechos políticos. Entonces es muy fácil discriminarlos, es muy fácil tenerlos como chivos expiatorios los migrantes, porque después tampoco los dejan los ni siquiera. Gracias, mira, gracias a todos. Nos vamos a meter en otro tema, va a ser el tema mañana, no el tema del día, que es el tema de los Moyano, ¿no? Mañana va Pablo Moyano a declarar. Hoy Moyano, 40% de aumento de sueldo, ¿no? Sí, la otra realidad de los Moyano, han hecho un acto hoy para anunciar este aumento salarial. Ellos consideran, ¿y cómo le va? Los saludamos, Contegrán. Buenas noches. Los Moyano consideran que son víctimas de una persecución política por parte del gobierno. Yo no sé si el gobierno está persiguiéndolos políticamente. Yo lo que puedo garantizar, bajo compromiso no solo institucional, sino personal, o al revés, no solo personal, sino institucional, que en el ámbito de la provincia, de la justicia de la provincia de Buenos Aires, esto no es así, por varias razones. En primer lugar, porque nosotros tenemos una independencia absoluta de criterio y de funcionamiento en el ámbito del Poder Judicial. Hago referencia a la cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de la provincia, y al Ministerio Público que yo conduzco. Y por otra parte, se está realizando una investigación, que es una investigación a la que han tenido acceso desde el primer momento. Ellos han sido notificados en el mes de febrero de que estaban involucrados en esta investigación. Es una causa en la provincia. Hay otras causas que tramitan en sede federal, respecto de las cuales, por supuesto, yo no puedo abrir juicio. Y desde febrero en adelante han tenido la posibilidad de ejercer sus derechos. ¿Hay pruebas, Contegrán, para que esté imputado Pablo Moyano? Hay pruebas para que esté imputado y hay pruebas para que esté detenido. Ah, ¿usted piensa que tiene que estar detenido? Yo tengo la certeza de que es así porque mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica de colectar la totalidad de la prueba necesaria como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad. ¿Qué delito habría cometido Pablo Moyano? Se le están imputando distintos delitos bajo la cobertura de una asociación ilícita, que la prueba que se ha ido recabando va conduciendo a la convicción cada vez más fehaciente de que él no era un integrante más de la organización, sino la cabeza de la organización. ¿Una organización para qué fin? Para defraudar y para cometer otra especie de delitos vinculadas a actividades referidas al Club Atlético Independiente y paralelas, ¿no? Ahora, Contegrán, los habrá escuchado, ¿no? No sé mañana Pablo Moyano qué dirá ante la justicia, pero ellos públicamente dicen, no, acá hay una campaña contra nosotros porque nos oponemos al ajuste, nos oponemos a la flexibilización laboral, que si hubiéramos pactado, aceptado todas esas cuestiones, nadie se hubiera ocupado de nosotros. Bueno, por mi parte les puedo decir que si hubiesen pactado, nosotros nos hubiésemos ocupado igual. Porque en el ámbito, insisto, del Ministerio Público de la provincia, nosotros no estamos orientados en nuestro comportamiento institucional por cuestiones de naturaleza política o de otra índole. Aquí se está investigando la comisión de una serie de delitos con independencia de las circunstancias que puedan tener que ver con relaciones políticas o económicas o las que fueren. O sea, hay pruebas concretas. Hay pruebas concretas, según la información que yo recibo de Fiscalía General. Nosotros desde la Procuración no tenemos participación en las causas, pero cuando estas causas tienen trascendencia institucional, es evidente que esta lo tiene, recibo de parte de las Fiscalías Generales información. E insisto, hay un contexto de base que a mí me hace presumir con absoluta certeza de que esto es así. ¿Habrá escuchado usted a los Moyano, los dos, Pablo y sobre todo Hugo Moyano, que hablan? Dice, no, la justicia se basa en lo que dice Bebote Álvarez, que fue un jefe de Barra Brava independiente y eso es para perjudicarnos a nosotros y es un mentiroso, etcétera, etcétera. Mañana ha sido citado para el día de mañana Pablo Moyano a prestar declaración. No se llama técnicamente indagatoria, pero es como si lo fuera. Y ustedes tienen presente, y seguramente la audiencia también, que la declaración indagatoria es el acto procesal de ejercicio pleno de la defensa.
De modo que en esa oportunidad él va a tomar conocimiento de todas las imputaciones, va a tomar conocimiento de la prueba que hay y va a poder ejercer su derecho de defensa. Entonces, probablemente él llegue a la convicción, si se presenta a declarar, y si declara, va a llegar a la convicción de que no es cierto que solo se esté sustentando la investigación en declaraciones de un imputado y detenido como es el señor Álvarez. Ahora, hay mucho, digamos, como diciendo, uy, se meten con los Moyano y acá se armó un lío terrible, porque los Moyano te paran el país, te bloquean las rutas. Bueno, forma parte del proceso de recomposición institucional. Nosotros estamos entusiasmados con esta tarea y estamos abocados desde que nos hicimos cargo, y hablo en plural porque hago referencia al equipo que me acompaña, desde diciembre del 2016 en la Procuración General de la Provincia, a esta recomposición institucional. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente uno de los elementos que nosotros estamos tratando de instalar es la existencia de una estructura institucional donde las personas tienen que someterse a la justicia, ejercer sus derechos y en función de esto permitir que las instituciones funcionen. Ya nos ha pasado con otras personas que han estado involucradas en causas penales y que han generado algún tipo de disturbio que se fue disolviendo ahora, rápidamente. Ahora, usted dice, hay pruebas y tiene que estar detenido a su juicio. O sea que mañana puede ser que lo detengan. No, mañana no va a ser detenido porque el fiscal solicitó la detención, salvo que ocurra una cuestión excepcional, absolutamente hipotética y descartable, que es que él reconozca los delitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el fiscal solicitó la detención, el juez de garantía la rechazó, eso fue apelado, de modo que está la cuestión de la detención está en debate y no va a ser objeto de examen ahora, el día de mañana. Vio que el juez que Carsoglio no coincide para nada. Él habla de presiones. Sí, yo no coincido para nada con él y el fiscal tampoco, y somos varios los que no coincidimos con Carsoglio. ¿Usted qué considera? ¿Tendría que dar Carsoglio un paso al costado en esta causa? No. A ver, el fiscal de instancia, el doctor Escalera, lo ha recusado. De manera que no es que lo que yo considero, sino que el fiscal lo ha recusado y esto implica el apartamiento provisorio. De hecho, él se ha apartado circunstancialmente una cantidad de días porque ha solicitado licencia y se produjo un hecho que fue conocido públicamente, pero que a mí me parece que ha pasado desapercibido, y es que la jueza de garantías que tenía que asumir la causa se excusó de intervenir, de modo que pasó a un tercer juez. ¿Eso para usted qué significa? Esto es un hecho muy sintomático. ¿Usted piensa que hay presiones? Yo digo que es un hecho sintomático. La jueza que se excusó tiene razones absolutamente objetivas para hacerlo. Está en claro. Pero esto implica, es un poco para entender, esto es demostrativo de la estructura que nosotros estamos tratando de remover. La estructura que no permite que funcionen las instituciones. Detrás de esto estamos. No hay presiones de nuestra índole. No hay ningún tipo de compromiso político, hay independencia absoluta. Nosotros queremos devolverle a la provincia de Buenos Aires la institucionalidad. Y este es un ejemplo muy claro de que estamos en Contenera, el camino. No, disculpe un segundo, está Sergio Farela, que tenés, Sergio, elementos, documentos nuevos sobre esta causa. Sí, así es, porque una de las causas, Marcelo, justamente tiene su réplica en la justicia federal de Quilmes. Hay un juez, es Luis Armela, quien está investigando. Son maniobras similares sobre el clan Moyano, tanto Hugo como Pablo, que tienen que ver con negocios, con Independiente, pero también con el sindicato de camioneros. Mirá, vamos a mostrar una serie de facturas que está investigando la justicia. Incluso el juez recientemente ha ordenado un peritaje contable. Y primero, mirá, tenemos el testimonio de Omar Buesas. ¿Quién es Omar Buesas? Bueno, es una persona que antes se encargaba del traslado de la barra brava de Independiente. Es tomado como testigo. ¿Qué dijo ante el juez Armela? Yo trabajaba como chofer de micros para todas las hinchadas, no solo la de Independiente. Tenía relación con Pablo Álvarez, es Pablo Devote Álvarez, entonces líder de la barra brava de Independiente. Y por dichos de él, sé que quisieron que yo deje de realizar los viajes con la hinchada de Independiente. Es decir, era quien trasladaba a la barra brava del club de Avellaneda. Después, además, da detalles este testigo. Afirma, yo arreglaba el precio con Pablo Devote Álvarez. Mi relación siempre fue con él. Había varios transportistas. Uno se llamaba El Alemán. Bueno, la empresa se llamaba J Bus, que es de Morón. Recuerdo que llevando gente Independiente, ellos me pagaban con cheques de camioneros. Esto es muy importante porque ¿qué está haciendo un sindicato pagando con plata de afiliados el traslado de la barra Independiente? Por eso la justicia también investiga esto, ¿no? Y además detalla, hoy los micros están cobrando 40 pesos el kilómetro, le preguntan cuánto es la tarifa.
Y acá están las tarifas, la factura. Fíjate, Turismo Martín es la empresa que está bajo la lupa y estas son facturas del traslado del sindicato de camioneros a una marcha de la CGT acá en Capital Federal, que fue muy fuerte de camioneros. El 7 de marzo, estas son facturas del día anterior a esta empresa, que es del señor Eduardo López. ¿Quién es Eduardo López? Bueno, es un transportista que de buenas a primeras es monotributista y empezó a tener ingresos siderales. Está ahora bajo la lupa de la justicia y fíjate que en tan solo un solo día, estamos hablando 6 de marzo del año 2017, le facturan 600 mil pesos por un lado, en otra factura más de 3 millones de pesos. Y fíjate cómo incrementó su facturación esta persona, ¿no? En 2013, poco más de 3 millones de pesos. 2014, ya vemos un aumento, 8 millones de pesos. 2015, 13 millones de pesos. 2016, casi 40 millones de pesos. Y en tan solo la mitad del 2018, 27 millones de pesos. Bien. Acá son muchas cosas las que se mezclan, ¿no? Porque los moyanos podrían decir, bueno, nosotros podemos pagar los micros que querramos. El problema es si se usa plata de un gremio. Esa investigación es una investigación que está en curso, como bien se ha señalado, en la justicia federal. Sí. Es una de las tantas que hay en la justicia federal. Pero sin ninguna duda... ¿No puede vincularse después con las causas en necesariamente, provincia? No necesariamente. Puede ser que en la evolución de una investigación en sede provincial... Nosotros exorbitemos todo lo que es competencia provincial y avancemos hacia delitos de naturaleza federal y ahí hay que desprenderse de la causa. Tendría que ser, por ejemplo, el lavado de dinero, que en la mayoría de las figuras penales es competencia federal. ¿Y dónde se centra entonces ustedes? Hay una defraudación que está enmarcada en la figura típica de la asociación ilícita, que al inicio de la investigación... estaba configurada esta organización con una serie de personas y cuando se fue avanzando la investigación por el fiscal Escalera y su equipo, se fue determinando que aparecían estas otras personas y que eran quienes organizaban esta asociación ilícita. Conte, gran gracias. Gracias por estar. Vamos a ir al corte, tenemos la bomba. Sí, y tenemos que hablar del dólar y de la economía. ¿Se habrá frenado la corrida? Vamos a preguntar a tu COVID. Dale, un ratito. Después de la pausa. Enseguida volvemos. Bueno, ahí está la bomba, ¿eh? Nos demoramos un poquito. 11, bastante bien. Nuestra Marina hoy nos abandonó, pero... Nos abandonó. No. El miércoles próximo viene. La bomba. Sí. Pipa de la Paz entre... Ahí está, me corro. Entre pregunta, ¿no? Sí. Porque, viste que se estuvieron públicamente... hoy habló Mauricio Macri. Sí. Formamos un equipo. Ella dijo que no va a ser candidata a presidenta. Claro, pero hay una bronca interna fenomenal. Sí. Entre la Casa de Gobierno y Mario Eugenia Vidal, hay motivos que tienen que ver con la elección del año próximo, ¿no? Y la posibilidad de que Mario Eugenia Vidal sea candidata. Y los macristas dicen, no, el candidato es Mauricio Macri. Porque algunos quieren que sea candidata. Claro, efectivamente, ¿no? Esa me parece la cuestión de fondo. Sí. Pero están bajando los decibeles, hubo un pedido, ¿no? Sí, y ese es el tema. El pedido del fondo del conurbano, que Vidal dice, a mí me tienen que... ajustar, si le están dando plata a los gobernadores, que a mí me ajusten el fondo del conurbano. Lo que le mandaron a decir a Vidal es, aguantá, Vidal, no empiojes la negociación con los gobernadores peronistas para que necesitamos que salga el presupuesto. Saquemos el presupuesto y después hablemos del conurbano. Lo que pasa es que María Eugenia Vidal sabe que una vez que cierren el presupuesto, no hay plata para nadie. Bueno, por eso, parece ser el aguantá, Vidal. Aguanta no vida. En la superficie esta semana bajaron un poco de decibel. Ahora, en el fondo, sigue la cosa muy, muy caliente. Y bueno, nadie sabe cómo va a terminar. ¿Por qué es lo que decís vos, Marcelo? Le dicen, aguanta que saquemos el presupuesto. ¿Y después? Claro, viste que los gobernadores peronistas están pidiendo la plata ahora. Exacto. Vos saben que una vez saca el presupuesto, olvidate. Con el famoso tema del fondo Sojero. Así que bueno, Pipa La Paz... Ahí, segundo round, empate, ¿viste? Segundos afuera, empate. El primero se dieron con todo la semana pasada. ¿No? Ahora, vos fijate que estamos hablando en el fondo, estamos hablando de plata, porque la pregunta que nos hacemos todos tiene que ver con la economía, Marcelo. Así que, como siempre,
Tenemos preguntas que vos vas a responder. No, no, yo no, no. Vamos a plantearlas, a ver. Dólar, crisis resuelta. De repente estábamos en 44, ¿cuánto llegamos? A 42. Y ahora estamos en menos de 37. 36, 89, 87 cerró. ¿Qué significa esto? A ver, significa decir que se paró la suba, pero decir que se solucionó la crisis con tasa del 68... Sí. Bueno, no sé, pero viste que el gobierno festeja todo como si fuera la final del mundo, más o menos, ¿no? Ahora vamos a preguntar todo a Sukovicki, pero a mí me gusta tirarte algunas preguntitas. A ver, tasas altas, el dólar está carísimo, lo que están diciendo, están ingresando fondos del exterior, aprovechando estas tasas altas, y que por ahora entonces el dólar está tranquilo. Va a haber, dólares no van a faltar. Sí. De acá a marzo va a haber mucho dólar del Fondo Monetario y se supone que después de la cosecha, ¿no? Marcelo, ¿y las tasas, lo que señalabas recién, hasta cuándo se pueden sostener? Y si vos lees el acuerdo con el Fondo, esto sigue por lo menos hasta fin de año y después tiene que bajar dos veces el promedio de la inflación anual para empezar a bajar las tasas. Bajaron un poquito, pero siguen en las nubes, ¿no? Bueno, ¿vamos con Sukovicki? Dale, dale. Y ya charlamos sabe mucho más, así que... Ahí está, que no se nos ponga celoso. No. Pueden seguir ustedes contestando. Mira qué elegante que viene, como para vernos a nosotros con pañuelito y todo. Bueno, ¿y se superó la crisis cambiaria? No. La cambiaria quizás ya tenés motivos para respirar un poco. No significa que resolviste obviamente los problemas. Quizás es más fácil explicar por qué el dólar vale 37 hoy. A mí me cuesta más entender cómo fue la dinámica para que toque a 42 desde el punto de vista económico. Claramente fue más una crisis política que económica en aquel momento. Hoy lo que hasta tenés... el Fondo Monetario, ¿no? Dijo que fue un grave error de comunicación el anuncio de Macri ese día del acuerdo. Yo creo que el anuncio de eso fue apurar más al fondo para que le termine dando el segundo acuerdo que es completamente distinto al primer acuerdo. Y creo que eso es parte de por qué también aflojó el dólar. El primer punto es, a este nivel y con esta política monetaria, obviamente hay menos pesos en la calle. El dato técnico sería que al principio, hasta julio más o menos, los importadores demandaban 150 millones de dólares promedio diarios. Hoy, 15. Motivo de la recesión. El 10%. Menos demanda de dólares. El segundo motivo, las familias que viajaban por turismo, por tarjeta de crédito o por ahorro, demandaban 200 millones de dólares promedio por día. Hoy 20. Y los últimos días hasta tuviste venta, porque no llegan a fin de mes o lo que fuera. Se empieza a sentir la menor cantidad de pesos en la calle y eso es que el dólar aflojó, no por oferta, sino porque cayó mucho la demanda por falta de pesos. Y el otro punto que te quería complementar es muy distinto el acuerdo del fondo, el primero con el segundo. El primero era precautorio. Y te daban de a 3.000 millones si vos cumplías condiciones. Que la del principio ya no la cumplías, que era 32% de inflación. Claro. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo va a ser el fondo para darte plata si no estás cumpliendo las condiciones? Queda mal con el resto. Es como cuando a tus hijos le pones una penitencia, si después no la cumplís, no solo quedas más con el hijo que no le pusiste la penitencia, sino con el resto como educás. De este punto de vista lo mismo. El segundo acuerdo tacharon la palabra precautorio y nos adelantaron el dinero. Ahora el dinero está de este lado y después tenés que justificar qué hiciste y qué no. Eso le dio tranquilidad en la crisis cambiaria de que la oferta hoy es más grande que la demanda. Ahora, ¿resolviste la parte económica? No, lo decías. Las tasas de interés siguen siendo altas. ¿Es la causa la tasa de interés? No, es la consecuencia de una inflación muy alta. Si la tasa es... Hoy bajó dos puntos, del 68% anual y la inflación del último mes fue 6,5% y de octubre se espera que va a ser un poco más de 5, bueno, es tasa real neutra. Claro. Si baja la inflación para noviembre y baja la inflación para diciembre, ahí está la segunda pregunta ahora, que hacías, que bajan las tasas. A ver, vos planteás bien el tema de la inflación. Se habla de 5,5%, bueno, 6, 5, pero todo indicaría que vamos a terminar con una inflación anual cerca de 50. Sí, entre 40 y pico, sí. Ahora, eso no le mete un ruido fenomenal a la economía porque los salarios están, salvo Moyano, ¿no? Y judiciales y aeronavegantes, ¿no? Petroleros privados. Todo el resto está en 25, está en una caída salarial fenomenal. Y eso explica, el ajuste del salario es menos poder de consumo es la sensación térmica que vos percibís. Ahora, déjame replicarte, yo juego a periodista y te pregunto, ¿a vos te sorprendió si esto eran datos de la economía? Ahora lo que estás viendo son datos del pasado. Y datos del pasado en el cual todo el mundo esperaba que esto iba a ser malo.
Y también todo el mundo espera que los números de octubre, noviembre y diciembre sigan siendo flojos, también en desocupación y demás. La pregunta en economía o en finanzas sobre todo es si vos lo esperabas antes o no. Una mala noticia es una mala noticia si te sorprende, si no te esperaba. ¿Qué es lo que nos pasó a muchos entre el dólar de 28 a 40? A 42. Ahora, si estás preparado, me parece que ahora es desde el punto de vista con qué vas a comparar. Claudio, yo te, perdón, te quiero trasladar una pregunta muy básica, pero básica. ¿Sí? Con el dólar a 42, los precios se acomodaban a un dólar a 42, la nafta se fue a un dólar de 42, ahora está a menos de 37. ¿Por qué? Porque es lo que te preguntan en la calle. ¿Por qué los que tienen venden nafta no bajan el precio? ¿Cuánto se devaluó el dólar desde principio de año? 100%. De 20 a 40. O sea, en realidad se depreció el peso, 100%. Una devaluación del 50, se depreció el peso, vale la mitad. ¿Y la inflación de cuánto decías que iba a ser? ¿47, 48? Sí, cerca de 50. ¿No? Bueno, todavía los precios fueron por detrás de ese tipo de cambio, en la explicación técnica. Después la sensación térmica es, también vos para fijar un precio, le tenés que creer que esto va a ser estable durante bastante tiempo. Si no, lo que empezás a ver es ahora ofertas. Bueno, esto vale 50, pero si lo pagás de contado o te llevas otro producto, entonces es difícil determinar lo que valen porque las cosas. Porque te digo, la nafta, medicina prepaga. Claro. Te acomodan todo al 42 y dices, no, porque sí, los costos dados son un dólar de nunca 42. Nunca baja nada. Ahora aumentó no, la no medicina es solo, prepaga. El dólar forma parte de la suba de precios. Cuando vos, ¿en qué consumimos nosotros? Si le preguntás a un televidente, ¿en qué consume? Una parte de servicios. Y esa parte de servicios, una parte es importada, la nafta todavía importamos, el día que nos autoabastece, creo que esa es una de las buenas noticias que puede tener Argentina, tarde o temprano se va a autoabastecer por nuestra política energética, y desde ese punto de vista ahí te puede aflojar un poco. Eso es, otra parte es alimento. El alimento tiene un precio internacional, porque los precios cotizan en dólares. Quiere decir que dos tercios de lo que vos consumís tiene que ver con el tipo de cambio. Ahora, y de acá para adelante, ¿qué vamos a tener? El gobierno dice, no, el segundo trimestre vamos a subir. Ahora, ¿eso se va a notar en los centros urbanos o va a ser algo que es el campo el que mejora? Va a ser muy selectivo, supongo, y va a tardar mucho tiempo en que se note. Los números macro, vos los ves y empiezan a solucionarse. Lo que generó la corrida, una crisis de balanza de pagos, ahora tuviste superávit comercial. Hay números macro que se empiezan a resolver. Pero la micro, mucha micro, sobre todo la que depende del consumo interno, quedó dinamitada. Que mejore el consumo interno era lo que decían ustedes, el salario corrió detrás, por lo tanto vas a tener que esperar más tiempo. Lo que dependen de un consumo externo, agro, minería, turismo, tecnología, quizás ya empiezan a tener alguna salida. Ahora, ¿abarca mucha gente? No, a menos gente, por eso esa sensación. Ahora, te quería preguntar, porque en el nuevo acuerdo con el fondo hay un diagnóstico que dice que la economía va a caer como una B, que va a ser una B corta, ¿no? Cae fuerte y en el segundo semestre como de repente, ¿viste? Aparece, sube el 8% y dice, pero esto es otro segundo semestre, otro brote verde, otro verso o una realidad. No, me parece que en el mundo de hoy comparar por promedios es muy complicado. Porque vos decís, la economía va a decrecer 4%, depende. Hay partes que decrecieron al 20% y otros que crecieron al 16%. Mm. Promedio te da menos 4%. Hoy los promedios no representan a la gente. Cuando vos decís la B corta, hay un dato que es muy cierto. ¿Contra qué comparás? Hasta ahora venís comparando contra un primer trimestre que había sido bueno, que Argentina crecía. Correcto. Además tuviste la sequía. Y además de la sequía tuviste una baja de precios de lo que vos exportás. Lo que nosotros exportamos bajó mucho de precio, la soja. Sí. Lo que nosotros importamos subió mucho de precio, el petróleo. O sea que peor no podemos estar. Aparte de ese contexto que no explica todas las cosas, no es excusa. Si querés, meté la mala praxis. Pero en el medio tuviste un contexto que te perjudicó. Ahora, la próxima comparación quizás sea con números muy malos. Porque de la sequía vas a pasar una muy buena cosecha. De muy malos precios vas a pasar a buenos precios. Y de lo que importabas de petróleo, por suerte, hasta ahora, veremos, el petróleo también aflojó en el mundo. Entonces, es bueno o malo, depende con qué lo compares. O sea, ¿se puede dar esa B o es un dibujo, viste, el fondo como no, para quedar bien con el gobierno? Es que la economía puede crecer y puede crecer bastante, sobre todo hay que ver el impacto de Brasil, puede llegar a crecer, pero no significa que nos represente a todos. Hay mucha gente que quizás ni se va a enterar
porque finalmente hasta que haya crecimiento de empleo, hasta que haya mejora de salario. Sobre todo en los centros urbanos. Sobre todo los que dependen del consumo interno. Vos agarras a alguien que está en la industria textil, en la industria del calzado, y decís, ¿cuándo vas a mejorar? Y la verdad es que hoy ven que todos los días están un poco peor. Las pymes, la pequeña y mediana empresa, ¿están realmente mal? O sea, ¿hay un problema de... Por varios factores. Que se cortó la cadena de pagos. Tenés la cadena de pagos, tuviste una suba de costos, una pérdida de rentabilidad. Hay una comparación muy simple, quizás muy simplista, no debe ser tan así como la voy a hacer, pero si la inflación mayorista duplicó la inflación minorista, ahí tenés la pérdida de rentabilidad de muchas empresas, claro. Porque eso no se trasladó a precios. Tenés una suba de costos que más allá de que no vendan, tengo inflación de costos, me subieron las tarifas, me subieron lo que importo, toda esa historia. Sí, claro. Y encima la venta es menor. Además tenés cambios, obviamente tecnológicos, sociales y demás, que depende cómo le vayan. Siempre cito un ejemplo de gran economista para mí, Juan Carlos de Pablo, que dice, va a un pueblo, a cualquier lugar que va, él siempre pregunta, ¿cuántas pizzerías hay acá? Entonces, 50. ¿Y a todas le va igual? ¿A todos los programas de tele le van igual? ¿A todos? Bueno, después depende de también qué hace cada uno, si está en el lugar correcto, si se profesionalizó o no se profesionalizó. Hay cambios que dependen, van más allá de un ciclo económico. Lo que pasa es que no hay una perspectiva, lo que decía Marcelo, que le pongas mucha plata a la gente del bolsillo para que consuma más. No. En el corto plazo, no. Como vos decías, la industria textil y el calzado. Están contentos de que se cortaron las importaciones en la industria, pero como no hay plata para consumir, es que el problema, muchas veces, el problema es la tasa, el problema es que se cayó mucho el consumo. La tasa y demás es, entre otras cosas, el resultado, la consecuencia de las cosas. Para que vuelva a crecer el consumo, tiene que darse el parámetro al revés, que se puede dar en el segundo semestre del año que viene, de que el salario, como ajusta antiguo, le pueda ganar a la inflación. Ahora, Claudio, digamos, el año próximo es un año muy importante, es un año, vamos a elegir presidente. Sí. ¿Macri va a tener mejor las cosas para ver si revalida o va a tener que hacer campaña con el ajuste? Yo hago los deberes. Lo que pasa es, te podría decir, técnicamente parece que los números, si los comparás, van a estar mejor, pero es impredecible el mundo de hoy. No sé qué va a pasar en Brasil, no sé qué va a pasar Bolsonaro afuera. Bolsonaro dice que quiere devaluar el real. Eso sí, sería... pero lo desmintió. Ah, bueno, todos los días tira una y la desmiente. Hoy es... Por eso, me parece irresponsable empezar a sacar conjeturas sobre cosas que son. Sí, tipo, rumor, decir el real vale 5 a fin de año era una locura total, ¿no? Es, nosotros también dijimos un montón de cosas y nosotros también dijimos un montón de cosas que después no se cumplieron. En el fondo es, estamos pensando o estamos hablando en realidad con rumores, con... Y la... O sea, vos lo ves más a Macri haciendo campaña con estoy haciendo los deberes, esto hay que hacerlo, ¿viste? Más que... Las cosas andan muy bien. Yo creo que hay muchas cosas que tenés que comparar. Y si no es esto, ¿qué hubieses hecho? Yo entiendo que lo del fondo es la última instancia. Y si no te prestaba el fondo, ¿qué hacías? Caos. ¿Alguna vez, perdón que los use de ejemplo de nuevo, ustedes les pasó alguna vez de haber gastado más de lo que les ingresó? ¿Alguno de ustedes dos? Sí, ¿te pasó? Sí, aunque somos italianos, ¿viste? Bueno, gastamos lo que tenemos, pero bueno. Sí, pero bueno, sí, a vos te pasó. Sí. Y cuando gastaste más de lo que te ingresó, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Tenés que salir a pedir para cubrir la... ¿Qué sos? ¿De derecha, liberal, te endeudador? No. La deuda es estirar el problema para adelante. ¿Lo resolviste? No. Y después, si no te dan el crédito, si no te prestan la plata y gastás más de lo que te ingresa, la discusión es o bajo el gasto o subo ingresos. Alguien se va a quejar. Si subo ingresos, es más impuestos. Alguien le cobro. Si bajo gastos, y alguien va a gastar menos. Desde ese punto de vista, la alternativa es, si no, ¿qué es? Porque vos me podés decir, y crezcamos. Bueno, pero para crecer hay que invertir. ¿Quién va a invertir si pierde plata? Claudio, gracias. Gracias. Al contrario, un placer. Bueno, vamos a ir al corte. Antes del corte vienen los... Tino y Gargamusa, Halloween. Así el Halloween que... de los políticos. Sí. Imagino cómo vendrá Tino y Gargamusa. Che, Tino, qué linda decoración de Halloween que tiene tu casa. En realidad pusimos esto porque otra vez nos cortaron la luz. En casa también hicimos lo mismo, pero para cocinar, porque nos cortaron el gas. ¿Viste que en Halloween todos se disfrazan de malos para salir a pedir por las casas? En la política es al revés, se disfrazan de buenos. Vamos a ver cómo festejan Halloween los políticos. ¡Y dale! Mirá qué buena onda la Reta.
hoy permitió que su gente fuese a trabajar disfrazados de brujas y fantasmas. En realidad están con escobas y sábanas, barriendo y pintando la plaza después de los destrozos. Magario recibió a esos chicos y les está dando un montón de caramelos. Ni siquiera en Halloween pierde oportunidad para promocionarse. ¡Qué bien que está Cristina con su disfraz de la mina de la película La Llamada! No es disfraz, Tino. Tiene esa pinta cada vez que se levanta para ir a declarar. Mauricio hace una hora que está con esos personajes en la puerta de su casa. Prefiere abrazar a la parca, Satanás y Freddy Krueger con tal de evitar unos minutos a Lilita que lo fue a visitar. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale! Encontrá tu hogar con Adrián Mercado. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Informate en inversionessanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Estamos yendo, pero comenzó el juicio de la ruta del dinero acá. ¿Te pelearon? ¿Casi se van a las manos? Casi se van a las manos, Marcelo. En la sala de juicio, ahí a metros, Federico Láscar. ¿Te acuerdas de Federico Láscar? Era el dueño de la Rosadita. Bueno, estaba ahí y pasó quien lo sucedió, que es la gente de Lázaro, justamente de Lázaro Báez, que es César Fernández, presidente formal de SGI. Lo palmeó en el hombro y le dijo un chiste: qué gordito que estás. Bueno, el Láscar se sacó, le empezó a insultar. Decime cualquier cosa menos gordito. Menos gordito, ¿no? ya había pica entre ellos, lo cierto es que se sacó, quiso trompearlo, bueno, medio lo separaron, pero fue en la antesala del juicio un escándalo y estamos hablando de la primera audiencia, así que va a ser un juicio que va a dar para hablar. Además dicen que en el clan Báez también están todos medio peleados, ¿no? Sí, están todos medio peleados, pero ahí tuvo un gesto Báez que saludó a los hijos, uno solo no lo saludó, uno a las hijas, pero después con los demás se saludó. Ahora sí, lo tenía bien lejos a Farina, atrás. Bueno, bien, nos vamos, bien. Sergio, gracias. Dale, por gracias estar con nosotros. Nos reencontramos el miércoles próximo, dale, ¿no? El miércoles, acá firme. Descansa, Marcelo, que dale, te lo merece. El miércoles próximo, como siempre, nuestro compromiso con vos.